Un cordial saludo, buenas noches y sean bienvenidos una semana más a Onda Cofrade en Onda Cádiz Televisión. En la jornada, calurosa jornada por cierto, estamos en los preludios del verano de este tercer día del mes de junio del año 2015. En vísperas, como estamos, mañana, que es jueves de Corpus, aunque no aquí en Cádiz, aunque sí, mañana comenzarán los actos que se van a llevar a cabo con motivo de la celebración del Corpus. Mañana jueves únicamente, pues será fiesta y el Corpus se celebrarán en Sevilla, en Granada y en Toledo. Aquí no será hasta este próximo domingo cuando celebremos la procesión del Corpus, la exaltación también de la Eucaristía y la presencia de Jesús sacramentado por las calles de nuestra capital. Hablaremos precisamente de la festividad del Corpus de este año en el transcurso de nuestro programa, igual que también hablaremos de lo que fue el pasado viernes la procesión del Beato Fray Diego José de Cádiz, que culminó el triduo que en su honor se celebró durante la pasada semana con esa procesión de alabanza que recorrió diversas calles del entorno del barrio del Mentidero. Y también hablaremos, como no, de lo que fue el regreso de los rocieros de Cádiz, de la Hermandad de Nuestra Señora del Rocío, que el pasado jueves por la tarde volvieron a nuestra capital después de 10 días desde que se marcharon de aquí, el pasado día 19 del mes de mayo, hasta que regresaron el pasado jueves, como digo, poniendo así punto y final a lo que ha sido la romería en honor a Nuestra Señora del Rocío, que como cada año acerca hasta la aldea de Almonte a cientos de miles de peregrinos llegados desde cualquier rincón, no solamente de la geografía andaluza, también de la geografía nacional y otros puntos, otros distintos puntos también de países fuera de nuestras fronteras. Pero antes vamos a ver ya imágenes y a comentar lo que fue precisamente esa procesión del Fray Beato Diego José de Cádiz, en esa procesión que partió el pasado viernes por la tarde desde la iglesia conventual de Nuestra Señora del Carmen y Santa Teresa, en los aledaños de la Alameda de nuestra capital. En una tarde también que fue no de excesivo calor, hay que decirlo, pero sí de estos últimos días de la primavera que van a dar paso al verano. Fueron muchos los hermanos que acompañaron con esos codales de cera blanca y precedían el paso del Beato Diego de Cádiz por las calles precisamente del entorno del barrio del Mentidero. Representación de hermandades como por ejemplo Jesús de la Paz, cuyo guión vemos ahí, que es otra hermandad que tiene su sede canónica en la iglesia conventual del Carmen y Santa Teresa. Veremos también, más tarde lo veremos, el guión de la hermandad sacramental del Prendimiento y María Santísima, de Jesús en su Prendimiento y María Santísima del Patrocinio, que igualmente es titular el Beato Diego de Cádiz. Representaciones igualmente de la hermandad del Perdón de nuestra capital, dado los lazos de unión que existen, y de hermandades que estaban todas invitadas, no fueron todas las que acudieron, naturalmente, a participar en esta procesión. Ahí está el guión de la hermandad del Prendimiento de nuestra ciudad, una vez que había salido del interior de las dependencias, de las naves del convento del Carmen y Santa Teresa. La agrupación musical Sagrada Cena, que ven al fondo de sus imágenes, también preparada ya, que fue la que acompañó este paso, cuya interpretación del himno nacional le acompañó en su salida desde la iglesia conventual del Carmen. Thank you.
La imagen del beato Fray Diego José de Cádiz en estos sus compases acababa de salir el paso de las dependencias y la procesión de la Iglesia Conventual del Carmen y Santa Teresa para iniciar ese recorrido procesional en el que hubo mucho público y en que, como decíamos también anteriormente, la Hermandad del Prendimiento pone el punto y final también a los actos que se han llevado y al solemne triduo del que hablábamos la pasada semana en honor del beato de Cádiz. Hemos visto y han visto ustedes la fachada de la Iglesia Conventual del Carmen hace tan solo unos instantes, en las que penden esos cartelones, esas banderolas, por así decirlo, pancartas, en las que se está conmemorando el 500 aniversario de Santa Teresa, con muchos actos y muchos cultos que se están llevando a cabo también en nuestra capital, que se irán celebrando durante todo el año hasta el próximo mes de octubre de este año 2015. Entre ellos está el próximo mes de julio, el mes que viene, el día 23 concretamente, la patrona de Cádiz visitará el convento del Carmen y Santa Teresa en ese traslado que se va a hacer desde la iglesia diocesana y castrense del Santo Ángel Custodio, a donde llegará el próximo día 19 de julio, el día 23, como os les decía. Pues el 23 de julio será cuando Nuestra Señora del Carmen esté en la iglesia parroquial del Carmen y Santa Teresa, convento de Nuestra Señora del Carmen. Allí permanecerá hasta el día 26, participando precisamente en esos actos del quinto centenario de Santa Teresa. Y como también les comentaba, vamos a ver imágenes de lo que fue el regreso de la Hermandad de Nuestra Señora del Rocío de nuestra capital, pero también comentarles que la pasada semana nos trajo, bien, vemos estas imágenes y luego más tarde lo comentamos, que era el momento en el que la comitiva, la carreta del Sin Pecado de la Hermandad de Cádiz, llegaba en torno a las 7 y algo de la tarde, arribaba por el puente José León de Carranza a nuestra capital, concretamente a las inmediaciones del Polideportivo Ciudad de Cádiz, que se encuentra en el llamado zona de Cortadura. Un camino que terminaba después de una espléndida romería de rostros cansados pero felices, dichosos y jubilosos de haber podido participar un año más en lo que ha sido la romería en honor de Nuestra Señora. Poco a poco también llegaban los vehículos todoterreno. La hermandad desembarcó a primera hora del mediodía en la Bajo de Guía, en Sanlúcar de Barrameda, y posteriormente, una vez que se procedió al rengue y a la parada propia del almuerzo, se volvió de nuevo la carreta a subir en el patín que la traslada por carretera hasta las inmediaciones del río San Pedro, y allí de nuevo pues se volvieron a enganchar las mulas para entrar como se fueron de Cádiz, andando el pasado día 19 del mes de mayo. Poco después, la comitiva, abriendo el banderín de la hermandad, iniciaba su recorrido por la avenida principal de nuestra capital, siempre con la colaboración de la policía local, que despejó y hacía posible ese tránsito rápido, por una parte hay que decirlo, por una zona tan transitada de nuestra ciudad como es la avenida principal, y que les llevaría en primer lugar hasta las inmediaciones del hospital Puerta del Mar de nuestra capital, donde habitualmente la hermandad suele hacer una parada para rezar una salve, sobre todo pidiendo por los enfermos que se encuentran ingresados en el hospital Puerta del Mar. Las manos que no han faltado nunca agarrados a la parte trasera de la carreta del Sin Pecado de nuestra capital. Comitiva con las banderas que abrían ese cortejo de los romeros de Cádiz que regresaban después de haber estado 10 días fuera de nuestra capital. El secretario de la hermandad, Francisco Muriel, portando el libro de reglas, por detrás el hermano mayor, ahí lo ven en el centro, que por cierto ha sido como hermano mayor
la última romería como máximo responsable de la hermandad de Nuestra Señora del Rocío de Cádiz, puesto que inmediatamente en el mes de julio, dentro de un mes, se van a celebrar cabildo de elecciones en la hermandad del Rocío de Cádiz. El pregonero, ahí también lo pueden ver, a Iván Roa, el hombre que tan fantástico pregón ofreció a Nuestra Señora. Y no faltaron tampoco las alegrías y las sevillanas, en este caso, detrás del Sin Pecado de Nuestra Señora del Rocío de Cádiz. Esas son las inmediaciones del Hospital Puerta del Mar de Cádiz, en una tarde, por cierto, de mucho levante, que soplaba intensamente en Cádiz, con calor también que hacía, y esa comitiva que se acercaba a las inmediaciones del hospital, estaban esperando la llegada de la carreta del Sin Pecado y esa oración, esa salve que se dedicó por parte de los integrantes de la hermandad, del público y de fieles y de devotos, y también de muchos familiares de los enfermos ingresados que bajaron a recibir a la hermandad de Rocío de Cádiz, que dedicó una salve por las personas que están precisamente ingresadas. Vea pues, Señora, abogada nuestra, vuelva a nosotros esos tus ojos misericordiosos, y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre. Oh piadosísima, oh piadosa, oh dulce siempre Virgen María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar y mostrar la promesa de nuestro Señor Jesucristo. Amén. ¡Viva la Virgen de Rocío! ¡Viva! Manuel. El hermano mayor de la hermandad de Nuestra Señora del Rocío de Cádiz, de Curro Jersey, con esa salve y ese viva la Virgen del Rocío y esa ofrenda floral que se hizo igualmente a la Virgen, simbolizada en el Sin Pecado de la hermandad de Cádiz, que regresaba a nuestra capital y que el pasado jueves, como digo, pasado día 28, ponían punto y final a 10 días desde que se iniciara el camino, el pasado día 19, y su participación en la romería en honor a Nuestra Señora del Rocío, de la que aquí hemos ido dando cuenta durante todos estos programas. Se iniciaba después de ese momento de oración ante el hospital y junto al hospital Puerta del Mar, lo que era el camino y el tránsito de regreso hacia la iglesia parroquial de San José, con mucha gente, mucho público, por cierto, que se fue agregando, se fue uniendo a esa comitiva cada vez más numerosa y que se acercaba ya poco a poco hasta la iglesia parroquial de San José, donde tiene su sede canónica. Esas son ya prácticamente las inmediaciones de la iglesia parroquial de extramuros de nuestra capital. Rodearían la iglesia por su parte trasera y accederían al interior de la parroquia por la calle Poeta Nieto, como veremos un poquito más tarde, mientras que de forma cadenciosa, pausada, iban caminando un cortejo muy bien formado, regresando a Cádiz, como digo, muy contentos por la romería excelente. Ahí está ya prácticamente la iglesia parroquial de San José, a donde se están llegando las mulas, que han hecho un excelente trabajo tirando de esa carreta durante un camino de ida y un camino de vuelta, y que ya posteriormente, pues igual que todos los romeros de Cádiz, se predisponían a poner el punto y final, y contando los días que faltan para una nueva romería, un nuevo año, un nuevo encuentro con Nuestra Señora, ya lo hará de la mano de una nueva Junta de Gobierno y de un nuevo hermano mayor. Pero por delante, pues todos los sábados últimos de mes está la sabatina a Nuestra Señora y la iglesia parroquial de San José, y el próximo mes de septiembre está el último sábado, por cierto, de septiembre, como es habitual cada año, la procesión con la imagen de Nuestra Señora que se venera en el interior de la parroquia de San José, y en octubre la anual peregrinación de la Hermandad de Cádiz a la aldea del Rocío. La comitiva que iba poco a poco entrando por esa calle, Jesús de la Paz concretamente, rodeando la iglesia parroquial de San José. Hemos visto fugazmente al pregonero del Rocío de Cádiz de este año, Iván Roa, y que posteriormente, tras rodear, ahí lo tienen, la iglesia parroquial de San José, en esa confluencia con la avenida María Auxiliadora, la comitiva se encaminaría cada vez, como digo, más numerosa y con más público, que acudió a recibir a los romeros de Cádiz hacia la calle Poeta Nieto, que queda
justamente en el margen inferior y derecho de sus pantallas, que no se ve, y que se dirigirían, por tanto, hasta la iglesia de San José, en cuya puerta más tarde veremos aguardaban el director espiritual y párroco de San José, el reverendo padre Salvador Rivera, que aguardaban, igual que despidió el día 19 de mayo, pues aguardaba el regreso de los romeros de Cádiz. El Sin Pecado en el centro, como punto de devoción de todos los que han ido y los que no han podido ir, pero que quisieron estar en el momento del regreso. Esa es la calle Poeta Nieto. Eran en torno a las 8 y algo de la tarde, cuando llegaba esa carreta que preside en su parte frontal una imagen de la Virgen del Rosario coronada, patrona de Cádiz. Esas son las puertas de la parroquia de San José, cuando llegaba la hermandad, y veremos el saludo entre los miembros de la Junta de Gobierno que están ahí, llegando poco a poco. Esas son imágenes desde el interior de la parroquia, y en la puerta veremos al reverendo padre Salvador Rivera y a miembros de la Junta, como Pepe Gamero, que le vemos de espalda, Manuel Moro, que también le vemos ahí con su vara, cómo saludaban. Ahí vemos al padre Salvador Rivera, aguardando el momento de saludar. Ahí lo tienen a Curro Jersey, hermano mayor de la hermandad de Nuestra Señora del Rocío de Cádiz, que se saludaban después de esos días en los que la hermandad ha estado participando en la romería en honor a Nuestra Señora del Rocío. Paco Muriel también le ven aquí de espaldas, a la izquierda, y el Sin Pecado portado por el hermano mayor, el todavía hermano mayor Curro Jersey, en el interior de una abarrotada iglesia parroquial de San José, a la que más tarde escucharemos al reverendo padre Salvador Rivera con estas palabras. De peregrinación a la ermita para encontrarse con la Virgen del Rocío. Esperemos que ese espíritu, esa alegría, ese encuentro con la Virgen, esa venida del Espíritu Santo, tenga los corazones de nadie dentro de nuestra parroquia y dentro de toda esta ciudad de Cádiz, ellos que han ido como embajadores de ella, que nos contarguen de todo lo que aquí han recibido. Vivas de Curro Jersey, hermano mayor,
de la hermandad de Nuestra Señora del Rocío. Fíjense cómo estaba el templo de San José hasta la puerta, total y absolutamente abarrotado de hermanos, de fieles y de público que quiso acudir, igual que lo hizo el pasado día 19... en la despedida de la hermandad, cuando se marchaba a cumplimentar a Nuestra Señora del Rocío, la patrona del monte, y en su regreso a nuestra capital. Un punto y final que se puso, como es habitual, en la hermandad del Rocío, en la forma de rezar cantando. Son los hermanos de la hermandad de Nuestra Señora del Rocío de Cádiz, en este caso ya cantándole al Sin Pecado, antes de que fuera depositado en su capilla, en la iglesia parroquial de San José, para todos aquellos que son muchos los que van diariamente durante todo el año entrando en la parroquia de San José. A mano derecha está justamente la capilla donde se custodia el Sin Pecado de la hermandad de Cádiz durante todo el año. Estos son los momentos, como digo, previos a que el Sin Pecado, que está a la derecha de sus imágenes, lo vamos a ver ahora de forma fugaz, fuera, como digo, depositado en su capilla, donde aguardará justamente el mes de octubre, en el que de nuevo volverá a presidir y encabezar, ahí lo tienen, la peregrinación que la hermandad de Cádiz realiza anualmente en el mes de octubre hasta la aldea del Rocío. Se ponía así, como digo, el punto y final a la romería de la hermandad gaditana por este año 2015... que se cumplen 35 años... por cierto, se han cumplido este año de peregrinar todos los años de forma ininterrumpida. Así terminó la romería, como hemos dicho, de la hermandad de Cádiz en honor a Nuestra Señora del Rocío, con el regreso el pasado jueves, día 28, a nuestra capital. Vamos a hacer, llegados a este punto, un breve alto para la información comercial, y al regreso vamos a hablar de lo que van a ser la festividad del Corpus, que se inician en Cádiz mañana jueves y se van a prolongar hasta el próximo domingo. Una pausa y seguimos.